Y ante este llamado que hicieron la coordinación de la mesa de víctimas de Buenaventura, el Consejo Distrital reaccionó positivamente. Aseguran que es muy poco ese presupuesto que ha destinado la alcaldía para 2015 en atención a las víctimas, y es por eso que ya quedaron con el compromiso de que van a hacer el llamado al alcalde para que esto pueda ser modificado a través del proyecto de acuerdo que va a ingresar pues al Consejo para ser aprobado el presupuesto 2015. Los concejales coincidieron en que el presupuesto para víctimas es muy mínimo para cubrir sus necesidades, y aunque no tienen la facultad para modificar el porcentaje del presupuesto enviado por la alcaldía, sí se comprometieron a hacerle el llamado al mandatario local para que lo reconsidere. Sí, importantísimo. De hecho, creo que fue muy bienvenida la presencia de ellos aquí hoy, que estamos a puertas de aprobar un presupuesto de 476 mil millones de pesos para el próximo año. Hoy sabemos que las víctimas aquí en Buenaventura, a pesar de que están en la política pública del señor alcalde, en el Plan de Desarrollo 2012-2015, la participación económica ha sido muy poca. De hecho, el año pasado aquí estuvo la mesa de víctimas, en donde se establecieron esos compromisos, y la idea es que este presupuesto se ajustara más. Creo que la cifra que viene para el tema de víctimas es irrisoria. Hablamos de 1.400 millones de pesos en una ciudad como Buenaventura, de más de 500.000 habitantes, y que sufre muchísimo el desplazamiento, asesinatos y otros tipos de víctimas. Creo que esa cifra es muy irrisoria. Ellos quisieron comentarnos eso a fin de que nosotros pudiéramos ajustarle más la cifra. Por otro lado, el concejal manifestó que también se pedirán explicaciones de la alcaldía sobre el aumento del presupuesto 2015 en total, debido a que es muy alto en comparación con el de este periodo. Venimos estudiando el proyecto, de hecho venimos pidiéndole algunos insumos a la administración distrital, de manera individual cada concejal lo viene estudiando, las comisiones de presupuesto también se vienen reuniendo, a fin de que nosotros podamos tener todos los soportes pertinentes, necesarios, que hablan del ajuste del presupuesto, que tuvo un incremento de más de 68 mil millones de pesos, estamos hablando de un 17% frente al presupuesto del año pasado. Entonces, en base a eso hemos venido pues haciendo los estudios pertinentes respectivos, a fin de que podamos tener un presupuesto acorde a las necesidades que Buenaventura hoy realmente necesita, no un presupuesto inflado por sacarlo y que realmente no sea acorde a todas estas necesidades que se plantean allí en los diferentes ejes por secretarías. El Consejo, desde el inicio de estas sesiones ordinarias, le ha hecho un seguimiento exhaustivo al tema del presupuesto, con el fin de que la administración explique paso a paso en qué se invertirán los recursos. La Cámara de Comercio de Buenaventura y Contec Internacional invitan al seminario Desarrollando Efectividad en el Servicio y la Atención del Cliente, 26 y 27 de noviembre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio de la Cámara de Comercio. Informes al teléfono 2423623, extensión 34, o al móvil 317-401-6070. Dirección de Comunicación y Mercadeo. Descuentos para afiliados. Cupos limitados.